mi gente bonita, ¿cómo están? Espero que se encuentren súper, súper bien. Hoy es otro día. Aquí vengo con Janet. Hola, hola, hola. ¿Cómo estás, Janet? Súper bien. Aquí vamos por Popotla, al área de donde venden langostas. Vamos a ir a probar langostas y luego de aquí nos vamos a ir a otro lugar y a ver hasta dónde nos alcance la noche. Así que acompáñenos porque ya saben, yo ando descubriendo estas tierras nuevas. Yo soy del Bajío, del centro del país. Así que pues aquí ando con ustedes. Quédense en este vlog. Aquí como en cualquier lugar turístico, un montón de puestecitos con un montón de cosas, en especial blusas tradicionales, guarachitos, como vestimenta tradicional mexicana, los gorritos nunca debe de faltar. Ahorita andamos aquí atravesándonos la calle y para llegar al lugar donde vamos a ir, pero yo les sigo compartiendo el lugar en donde yo les sigo compartiendo todo. Sombreros de charro, los cantaritos nunca deben de faltar. Ponerse chupirules, el pandan. ¡Qué rico huele! Yo este lo conozco como pan de cámbaro. Restaurante recomendado por Janet. Vamos a comer rico. Está súper padre. Nos tocó como es en la planta. En la segunda planta. Nos tocó una vista bien padre. Se ve el mar de frente. Y luego en el restaurante de frente está la banda, todo lo que da. Entonces, qué buena. Qué buen lugar, ¿eh? Te la vas a pasar bien. Te va a encantar la langosta. Está riquísima. La mejor. Ok. Ya nos trajeron las totopos, pico de gallo, limoncitos y la salsita levanta muertos. Ya llegó el ceviche. Vamos a probar el ceviche. Camarón con... Ok. Ceviche de camarón. La música de fondo tiene piquete. Ya nos trajeron nuestra langosta. Órale. Son tortillas de harina. Así es. Uy. Sí, voy a recomendar el lugar entonces. Langosta. Guarniciones, arroz y frijol. Ajá. Y mantequilla. Gracias. Mira nomás, qué rico. Qué rico vamos a comer. A ver, aquí Janet va a hacer un burrito de langosta para que vean.
Ajá. Frijolitos, arroz, sopita de arroz. Sopita de arroz. Pico de gallo. Pico de gallo. De una manera u otra. ¿Lo doblas? ¿Qué tal? Vamos. Riquísimo. Vamos a hacer nuestro burrito. Es un camarón grandote, ¿no? Me estoy comiendo a Harry la langosta. Es muy rico. Está muy rica la langosta. Y el lugar súper limpio, muy organizado. Está padre ese lugar. Vean. Hola mi gente bonita, ¿cómo están? Espero que se encuentren súper súper bien. Hoy es otro día y el día de hoy les voy a mostrar más o menos cómo está el lugar aquí donde me estoy quedando. Es un lugar súper padre, súper bonito, y acompáñenos en el recorrido el día de hoy. Ahorita nos encontramos en lo que es el hotel que se encuentra aquí en Bajamar. Este lugar también cuenta con un hotel donde pueden venir las personas a hospedarse. Este es el restaurante del hotel, les voy a compartir más o menos cómo está. Está muy bonito, así que si andan por aquí por Ensenada y quieren pasear, quieren relajarse, quieren venirse a echar un jueguito de golf, lo pueden hacer aquí y ahorita les comparto. Vean, allí están los campos de golf. La salita para que se relajen, personas comiendo, la sillita, la mesita, la barra, también cuenta con un spa. Y ya nos encontramos en la parte de arriba del restaurante del hotel, que está muy padre, tiene una forma hexagonal y se alcanza a ver todo lo que es Bajamar. Les voy a compartir, yo sé que les va a gustar. Vean, ahí están las sillitas, la barra y la parte de arriba, todo. Y bueno, de pared tenemos los cristales que nos permiten tener una buena vista. Vean el campo de golf que les mostré hace rato. La isla que está ahí, que se ve súper preciosa, con los lagos, los carritos de golf y todo lo que sus ojos alcanzan a ver. Las casas. El día de hoy hay un poco de neblina porque me comentan que es la temporada que comienza a llover. Entonces es normal, pero me imagino que en primavera o verano esto está hermoso. Y ahí se alcanzan a ver hasta unos viñedos, vean. Algo así, ahí están. No sé si la cámara los alcance a captar súper bien. Pero esos son viñedos. Y bueno, miren, yo les sigo compartiendo. Los dejo con unas tomitas, ya si encuentro algún dato importante, curioso para ustedes, se los haré saber.
ahorita les voy a mostrar aquí en Bajamar el área donde hacen conciertos, porque me comentan que aquí también hacen conciertos de talla internacional. Me comentan que el año pasado estuvo Andrea Bocelli, pues ustedes fíjense nada más la calidad de artista que vino. Y les dejo las tomas para que vean el lugar. Así que Bajamar tiene su encanto, gente, tiene su encanto. Me comentan que ahí donde ven la planchita, ahí ponen el escenario. Todo esto de acá lo ponen con sillas, mesas, cercan alrededor para que sea solamente pues el área exclusiva de las personas que pagaron su boleto. Y vean nomás qué bonito. Y arriba vean, andan unos buitres, me dijeron que son buitres. Se ven enormes y eso que están muy, muy lejos de aquí. Y bueno, ahorita ya venimos caminando para llegar a la orilla del mar. No sé si ustedes comiencen a escuchar las olas. El día de hoy no está como muy soleado, entonces se ve bonito, pero no se ve como tan bonito como es en otras épocas. Pero yo les comparto, vean. Vean con cuánta fuerza golpea el mar las piedras. Y yo creo que sube mucho porque las rocas de acá se alcanzan a ver húmedas. Estoy con nuestra amiga doña Silvia, que la señora Silvia, con la señora Silvia, que nos va a contar un poquito sobre este mirador y alguno que otro dato curioso acerca de lo que es Bajamar. Pues hola a todos, pues aquí el mirador de las ballenas, como se le llama, pues es un lugar de donde se reúnen todos los ¿cómo se puede decir? Los residentes aquí de Bajamar. También aquí, hace que será unos años, se filmó escenas de la novela de Juan Soler y Silvia Navarro, que se llamó Cuando me enamoro, que yo me tomé fotos con todos, muy amables, muy lindos. Juan Soler, hermosísimo, precioso. Y este lugar se puede observar cuando las ballenas vienen de lo que es el sur, que van hacia el norte a tener a sus crías. Y es ¿cómo se puede decir? Un momento muy bonito, porque igual los delfines también los pueden apreciar y hacen su recorrido de cada año. Entonces van hacia lo que es la California, la Alta California, y vuelven a regresar. Entonces es un espectáculo muy bonito porque ellos tienen su ciclo, todos los años es lo mismo. Entonces vale la pena venir. Aquí hay, por ejemplo, binoculares donde uno puede apreciarlos también, y es un lugar de esparcimiento, de venir a tomarse pues un café, un trago, venir a platicar, pues aprovechar este maravilloso clima y estos lugares tan hermosos que hay aquí en Bajamar. Muchísimas gracias, doña Silvia. Aquí los esperamos. Claro que sí. Y aquí tenemos a nuestra anfitriona Janet. ¿Cómo estás, Janet? Súper bien, bien relajada, bien relax. ¿Aquí algo más que nos quieras compartir de Bajamar? Pues yo lo que te puedo decir es que mi esposo y yo vinimos aquí por cosas de la vida. Y nos metimos aquí a Bajamar y mi esposo inmediatamente se enamoró del lugar. Este fue el primer lugar que estuvimos en este mirador. Y a mi esposo ama el mar. Si no sabes, mi esposo es ingeniero en navegación. Ajá. También. Y me dijo, no, vamos a buscar una casa porque a mí me gusta Bajamar. Pero él me dijo, este lugar a mí me da tanta paz, Janet. A mí me gusta. Y me recuerdo que regresamos a California, ese era un jueves, y el jueves en cuanto llegó empezó a buscar casas, y recuerdo que le habló a una persona que se encarga de un real estate y le dice, oye, quiero el sábado ir a ver una casa. Y pues ahí venimos el sábado, ¿no?, a ver la casa. Ya regresamos, creo que ese sábado venimos, y que me dice, ¿te gusta la casa?
Y yo le dije, sí, sí, me encanta, está súper padre, me encanta aquí, me da mucha paz. Y pues puso la oferta y fue como nos hicimos de esta casa. Realmente para nosotros es como un venirnos a relajar. Salirnos de Estados Unidos es como venir y cargarnos de energía. Nos sentimos muy, pues, ¿cómo te diré? Como una energía muy buena. Uh-huh. Y nos relajamos. Nos encanta venir aquí también porque nos sentimos, pues, muy seguros. La verdad, a veces escuchas muchas cosas que no son correctas. Uh-huh. Aquí en Baja California la gente son maravillosos. La gente es linda. En Ensenada la gente es muy amable. Uh-huh. Entonces yo me siento muy feliz y vengo aquí a Bajamar y no quiero regresarme a mi casa, la verdad. Es precioso. No quiero irme porque me siento muy segura y muy libre de caminar por donde yo quiero y tengo esa libertad. Entonces, okay. Cerveza de Bélgica, de frambuesa, riquísima para ustedes. Gracias y salud. Miren, aquí está la comida francesa que se ve muy, muy bien. Y huele igual, ni se diga. Vean nomás. La cenita acompañada. ¿Con qué la vamos a acompañar, Janet? Con la botella de champagne. Oh, ¡impactada! Vamos a ver si la puedo abrir. Sí, deliciosa. Sí, muy no rico. Tenemos, no traje los vasos de la champagne, pero sabe rico también en lo que es. En copita. En copa de vino. No pasa nada. A ver, vamos a ver qué tal. Aquí la señora Silvia es amiga de Janet, para las personas que se pregunten. Y también seguidora de Deliciosa. Y también seguidora del canal. ¿Qué tal la comida, doña Silvia? Muy rica, muy sabrosa. Bien suave que se ve la costilla. Wow, mira el sabor de vino. Y está suave. Muy rica. A ver, vamos a probar. Sabor de... Está súper rico.